Good evening. Hi, can you hear me? Hey, good evening, teacher. Hello. Hello. Pensé Hello. Que no me escuchaban. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Hello, teacher. Hello, How are teacher. You? Hello, welcome good back. Evening. Good evening, everyone. How was your weekend? Thank you, teacher. It was very interesting. Estuvo muy interesante el fin de semana. Pensé que no se iban a conectar porque ya eran las 8 y yo, ¿qué pasaría? Dije yo. Sí, la verdad que me hacen falta muchas ganas, pero hay que entrarle. Ay, que solo esta semana falta de echarle ganas. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo solo terminamos, Tiche? El lunes. ¿El próximo lunes? Sí, como el miércoles no es asueto, no hay clases, ajá, entonces el lunes se tiene que hacer para completar la semana. No, el viernes. ¿Y el viernes? No. Bueno, voy a sacar todas las cosas entonces que necesito que me eche la mano porque sí estoy, necesito 4x4. Bueno, ahí lo vamos a hacer. Tenemos todavía martes y jueves para completar ahí los que le hacen falta. Sí, mañana voy a sacar unos detalles ahí para que podemos, si podemos trabajarlo en la clase, vea. Sí, no Digo, hay problema. Para que todos aprendamos. Sí, no hay problema. Ahí ustedes, y si tienen dudas en algunos temas, también ustedes díganme para que yo les pueda hacer una retroalimentación de esos temas si han quedado todavía con duda. Ay, Dios, sí, eso es. De los más difíciles, ¿verdad? Los que no han logrado entender mucho, pero por eso hoy va a tocar, bueno, hoy toca uno bien fácil y se lo voy a mostrar ahorita. Verbo to be. No. Es eso más es lo fácil. Más fácil. Y el verbo to be sí es lo más fácil, ¿verdad? De ahí vamos a ver entonces con la presentación de hoy es, today is, ups. Estamos en la clase número 13 y hoy es septiembre 13th. Y vamos a ver un poco sobre las tag questions. ¿Qué es eso de tag, teacher? ¿Qué significa? Es como de etiqueta. De etiqueta, pero vamos a ver entonces acá un poquito sobre lo que son. Vamos a ver. Vamos a leer un poquito sobre la definición que son las tag questions. Este tema es súper sencillo. No creo que les cueste entenderles porque es sobre preguntas, sobre statements. Dice, a tag question is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. Es una oración seguida por una mini pregunta. Por ejemplo, we use tag question to ask for confirmation. Usamos este tipo de preguntas para preguntar sobre confirmación. They mean something like, is that right? Estas tag questions se utilizan más que todo en el speak, no en writing, solamente cuando se habla. No es muy formal decirlo o escribirlos en inglés, pero sí decirlo en inglés, hablarlo en inglés. Entonces dice que significa algo como, is that right? ¿Está eso correcto o es correcto? Or do you agree? ¿Estás de acuerdo? They are very common in English. Estas son bastante comunes en el inglés, más que todo en el speaking. Tag questions or question tags, o sea, se puede decir de ambas formas. Tag questions or question tags. Turn a statement into a question. Convierten una oración en una pregunta. They are often used for checking information that we think we know is true. Usualmente dice que este tipo de preguntas se usan para chequear información que nosotros, that we think, pensamos que es verdadera. Por ejemplo, las que les enseñaba acá, les mostraba, is that right? Do you agree? Y vamos a ver entonces a continuación. Dice, we can add tag, question tags like, isn't it, can you, or didn't they? Estas usualmente yo creo que ustedes no las han, como que no se ve mucho en el writing, ¿verdad? Solo es cuando los native speakers lo hablan, es que lo usan.
to a statement to make it into a question. Igual como le venía diciendo, es una oración que se convierte en una pequeña pregunta. Question tags are more common in speaking than writing, así como les venía explicando. Son más comunes en el speaking que en el writing. We often use question tags when we expect the listener to agree with our statement. Usualmente las usamos cuando nosotros esperamos que el que está escuchando esté de acuerdo con nuestra opinión. Por ejemplo, yo les digo, do you agree? De forma, o is that right? Y ustedes me tendrían que contestar, ¿verdad? In this case, when the statement is positive, we use a negative question tag. Vamos a ver cómo es eso de que cuando nosotros lo preguntamos y nuestra oración está en positivo, el que va a responder usualmente tiene que decirlo en negativo. Entonces, vamos a ver acá. She is a doctor, isn't she? Entonces, en esa parte está preguntando. ¿Ella es un doctor? ¿Lo es? ¿O ella es una doctora? ¿Lo es? Yesterday was so much fun, wasn't it? Entonces, podemos observar en la partecita que les he puesto en amarillo. En amarillo, si lo pueden observar. Podemos ver acá que este apóstrofe con esta S representa el qué. ¿Me pueden decir ustedes? Contracción. ¿La contracción de qué? Is. Ajá, de is, correcto, verbo muy bien. Del verbo to be. Entonces, esta es la forma contractada. En vez de decir she is a doctor, yo digo she's. Entonces, en este caso podemos ver la statement que está, ¿verdad? En positive. Dice, when the statement is positive, acá está, she's a doctor, está diciendo. La oración está en positive. Dice, we use negative question tag. Entonces, la question tag es, o sea, la oración la convierte al final en una pequeña mini pregunta. Isn't she? ¿Lo es? Entonces, cuando la statement is positive, la question tag tiene que ser negative. Y podemos observar el siguiente. Yesterday was so much fun. Positive, todo, ¿verdad? ¿De qué forma se va a contestar se va a usar la question tag? Negative. Negative y sería, wasn't it? Pero para eso, para ver cómo es que tenemos que responder, seguir la question tag, si es con isn't it, porque tiene el verbo to be en presente y en pasado. Entonces lo vamos a discutir un poquito más adelante para ver cómo se usa en los diferentes tiempos. Ahora, el meaning, o sea, el significado de las question tags dice para confirmar o chequear información or ask for agreement o para preguntar sobre un acuerdo. Por ejemplo, you want to come with me. Podemos ver de que la oración está positive, o sea, es una simple oración, pero al final la convertimos en una mini pregunta. Dice, you want to come with me, don't you? Y se convierte en una pregunta. ¿Quieres venir conmigo? Y dice, you can swim, can you? ¿Puedes? Le dice. You can swim. Entonces, todas estas que podemos observar, la primera y la segunda, son positive. Por lo tanto, el question tag o la tag question tiene que ser negative. Y podemos observar ya que tenemos una que está en negative. The statement is negative. Por lo tanto, tendría que ser la question tag en positive. ¿Y cómo sería? You don't know where the bus is. Do you? Le pregunta. Dice, tú no sabes dónde está el jefe. ¿Lo sabes? Le dice, o sea, negative, positive. Si el statement está en positivo, la question tag tiene que estar en negativo. Y si es al revés, ¿verdad? Si el statement está en negative, la question tag tiene que estar en positive. Eso no se les tiene que olvidar. This meal is horrible. Teacher. Hola. Y ahí en esa pregunta, por ejemplo, do you know where the bus is? Do you? No tendría que llevar otra vez now. Do you know? Do you know? En la respuesta, ¿sí? O sea, después de la coma, do you know?
Por eso vamos a ver la estructura. Por eso vamos a ver la estructura más adelante. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una question tag? Se lo voy a explicar al final. ¿Y por qué es que no puede llevar el verbo? Así como usted me está preguntando. Lo vamos a ver aquí más adelante. Pero primero vamos a ver esto. Es terminar de leer los ejemplos. Y vamos a ver aquí la última, la penúltima y la última son ambas positive, ¿verdad? Por lo tanto, la question tag tiene que ir en negative. Y la segunda dice, we use tag question to check whether something is true. Usamos este tipo de preguntas, o sea, las tag questions, para chequear si algo es verdad. Por ejemplo, yo les diría, the meeting's tomorrow at 9 a.m., isn't it? O sea, está preguntando si es cierto, ¿verdad? Que la reunión es mañana a las 9. ¿Lo es? Le pregunta, isn't it? You won't go with me. En este caso, ya es negative. You won't go with me, will you? Entonces, positive, negative. Negative and positive. Y ahora vamos a chequear aquí un ejemplo. Ahora, dice, las question tags are made using an auxiliary verb. O sea, las question tags se forman o la estructura se forma con el verbo auxiliar. Dice, un verbo auxiliar. For example, puede ser be or have. Ya saben cuáles son los verbos auxiliares, ¿verdad? And a subject pronoun. O sea, las question tags solamente están formadas por un auxiliary verb y el subject pronoun. Por ejemplo, podría ser I, you, he, she, he, it, we, they. ¿Cuál otro? Solo eso, ¿verdad? Entonces, de esa forma se forma, valga la redundancia, las question tags. Dice que las negative question tags are usually contract. En el caso de las negativas, dice que usualmente se contraen. Por ejemplo, it's warm today, isn't it? Not, is it not? Usualmente, cuando se forma la question tag en negative, dice que tiene que ir contractada. No tendría que ir is it not, sino que es algo muy importante que tienen que saber. O sea, tiene que ir de forma contractada. Porque cuando lo dicen, lo hablan, para decirlo más rápido, ¿verdad? Isn't it? Isn't it? Entonces, usually if the main class is positive, como les decía, si la oración principal está en positivo, la question tag tiene que ir en negativo. And if the main class, y viceversa. Si la oración es negativa, la question tag tiene que ser positiva. Por ejemplo, it's cold, positive. Esa es la oración, ¿verdad? Positive. Isn't it? Negative. And it isn't cold, negative. Is it positive? Entonces, de ambas formas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poco más. If the main clause has an auxiliary verb in it, si la cláusula principal o la oración principal tiene un verbo auxiliar, you use the same verb, se usa el mismo verbo auxiliar en la question tag, ¿ok? You use the same verb in the tag question. If there is no auxiliary verb, si en el caso de que no haya un verbo auxiliar en la oración principal, o sea, dice entre paréntesis, in the present simple and past simple, se usa, dice, para responder, o sea, para formar la question tag, se usa do, does, or did. Que do y does es para el presente y did para el pasado. Just like when you make a normal question. Esto dice que es igual cuando se hace una pregunta normal. There is no weird exception. The question tag after I am is aren't I. For example, I am in charge of the food, aren't I? Entonces, de esta forma, vamos a ver. Dice acá que cuando la cláusula principal o la oración principal, como les muestro aquí, dice, it's cold. Lleva un verbo auxiliar. El verbo auxiliar sería it is. Pero como acá está contractado, lleva un verbo auxiliar ya a la oración. En el caso, bueno, acá dice, use the same verb in the question. Se tiene que usar el mismo verbo en la question tag. Entonces, como usamos it is es el auxiliary verb. Entonces, cuando agregamos la question tag, tenemos que usar el mismo auxiliary verb
pero en negativo. Entonces sería, is it cold? Isn't it? Ahora bien, vamos a seguir. Si, como les decía, si en el caso de que no haya un verbo auxiliar, ya sea en el presente o en el pasado simple, dice que en la question tag tenemos que usar do, does, or did. Y vamos a ver acá un poco sobre las question tag. Dice de las positive. Cuando la oración es positiva, you are late, coma, usualmente siempre lleva una coma, ¿verdad? Que las que separa la oración principal de la question tag. Entonces, aquí usamos, dice, el verbo to be, porque aquí está, el auxiliary verb es are. O sea, verbo to be present. You are late. ¿Cómo se formaría la question tag? En negativo, porque ya está formada aquí positivo, sería negativa la question tag y sería aren't you? Y al final, el question mark. Luego, aquí podemos observar el mismo sujeto. O sea, si usamos un auxiliary verb en la oración principal, se tiene que usar también, acá dice, ¿verdad? Are, aren't. Y el mismo sujeto. You, you. You are late, aren't you? Ahora, vamos a ver. You study English, don't you? La question tag. Dice, verb and do in the same tense. Same subject. En este caso, como les explicaba en el anterior, en el caso de que la oración o la cláusula principal no lleve un auxiliary verb, que los auxiliary verbs ya saben cuáles son, ¿verdad? Is, are, where, was. Hay una infinidad, ¿verdad? Entonces, si en este caso la oración no lleva ninguno de esos, dice que se tiene que responder, como les dije yo, con do, does y did. De acuerdo, ¿verdad? Si aquí lo pide, la oración está positiva, entonces usamos la question tag en negative y sería don't you, porque aquí dice el sujeto, ¿eh? Same subject, you, don't you. Verb and do in the same tense. O sea, están en el mismo, del mismo tiempo, ¿verdad? Ya sea, es presente en este caso. You study English, don't you? Vamos a ver en el caso de las negative. Ahora, vamos a hacer de las negative a positive, ¿verdad? Si la oración principal está en negativo, se usa la question tag en positivo. Por ejemplo, you aren't Chinese, are you? Y usamos el auxiliar, el verbo auxiliar en negativo. ¿Por qué? Acá está, ¿verdad? You aren't Chinese. Tú no eres chino. ¿Lo eres? Y usamos el mismo sujeto y el mismo auxiliar, pero en este caso, si el auxiliar está negativo, el question tag tiene que ser positive y sería, are you? Ahora vemos en el caso de que dice, no lleve un auxiliary verb. Sería, you don't speak English. Do you, como está el don't en negative, usamos la question tag en positive. Do not más el verbo, dice speak, and do in the same sentence, in the same tense, perdón. Y usamos the same subject. You don't speak English, do you? Entonces, usamos las positive con question tags in negative and the negative statements con las positive question tags. De esa forma se forman las question tags. Ahora, dice, also referred to as question tags or tag questions. Lo pueden decir de ambas formas, son muy comunes, particularmente en el spoken. They are short interrogative tags that can be added to the end of a declarative statement. Tags are usually added to a statement in order to express. Dice que las tags usualmente se agregan a las oraciones para poder expresar opinión, posibilidad o probabilidad. Although they use an interrogative structure, aunque dice, usan una estructura interrogativa, tags are not real questions. No son preguntas reales. They are requests for confirmation. O sea, está como pidiendo, diciendo que le confirmen si es cierto o no. Or sometimes for contradiction, o a veces para contradicciones.
Y vamos a ver ahora, normal structure of tags. ¿Cuál es la estructura? Como les venía diciendo, se usa el auxiliary verb más el pronoun subject, o sea, el subject. I, you, he, she, it, we, they. Y dice, they are placed at the end of the sentence or clause. Las tags siempre van al final de la oración. O sea, aquí pueden observar en la primera, that man is reading a good book, isn't he? Está preguntando si ese hombre está leyendo un buen libro. That man is reading a good book, isn't he? Ahora, using a standard interrogative inversion, they repeat the auxiliary use with the main verb and the pronoun corresponding to the subject of the main verb. Dice, lo que le venía explicando, que estamos usando, ¿cuál es el auxiliary verb en el caso de la oración? La oración está en positive. Entonces, ¿cuál es el auxiliary verb que está usando? Es is. ¿Y de qué forma vamos a poner la question tag? Dice, como está en positive, tiene que ir en negative y sería isn't he. ¿A quién nos estamos refiriendo? A él, al man. Entonces usaríamos he, ¿verdad? Si en este caso hubiese dicho that woman, ¿qué cambiaría acá? Nada más, isn't she, solamente cambiaría el pronoun. O sea, tiene que ser aquí correspondiente al sujeto del main, de la main clause, que es esta. Y la segunda dice, those students have passed their exam, haven't they? Entonces usamos, está en positive la oración, y la question tag tiene que ir en negative. Y tenemos que usar el mismo pronoun. The main, dice, they repeat the auxiliary use with the main verb and the pronoun. Correspondiente, dice, al sujeto of the main verb, as in these simple examples. Acá, miren, those students. Se está refiriendo a los estudiantes. Have passed their exams. Entonces, vemos que el auxiliary verb es have. Entonces, tomamos haven't, positive, lo hacemos negativo. Haven't, they. ¿A quién nos referimos? A los estudiantes. They sería, ¿verdad? Students, haven't they. Y vemos la tercera. They didn't go, ya lo vemos, que es el cambio, ¿verdad? A negative. La oración, la sentence, está en negativo. Y usamos didn't go to London last week. Aquí está usando ya el auxiliar, el verbo didn't. Entonces vamos a responder de forma afirmativa. Did they? They didn't go to London last week. Did they? Ahora, es muy importante to know that there is always an opposition between affirmation and negation. Siempre hay una oposición entre la afirmación y la negación. If the main verb is in the affirmative, the tag will be in the negative. Esto siempre tiene que ser así, ¿verdad? Si en la oración positiva, si la oración es positiva, la tag question tiene que ir en negative. Y así viceversa, ¿verdad? Conversely, if the main verb is in negative, the tag will be in affirmative. Como les iba diciendo, les estoy mostrando muchos ejemplos. Positive sentence. Negative, the tag question is in she. Y en este caso, la oración está en negative. Those students haven't passed their exams. Have they? La tag question tiene que ir en positive. Y vamos a ver un poquito, pero primero les quiero poner una práctica a ver si han logrado entender. Permítanme que no lo he reproducido. Comparto acá. Ok, a ver si han entendido el... Ahora, let's practice. Vamos a ver, aquí en estos espacios no los pude poner bien, pero sí. Dice, tag question present simple. Vamos a usar las tag questions en el presente simple y vamos a poner the correct tag question, o sea, de acuerdo a la oración principal. ¿Cómo tendría que ir la primera, la tag questions? En el caso de la primera, sería, dice la oración principal. She's from a small town in China.
coma, como está en positivo, isn't she? Is negative. Tendría, la tag question tendría que ser negative. Y usamos siempre, ¿verdad? El auxiliar, pero de forma negativa, más el subject pronoun, que es she, ¿verdad? Entonces, la número dos. They aren't, es en negative, on their way already, coma. Are they? Oops. Se me vino esta, no era así. Bueno, entonces, we are late again. Aquí la número dos es, como está en negative, tendría que ser positive, ¿verdad? Aren't we? Are they? Y la número tres sería, we are late again. Aquí, como les decía, ajá, se me vino así de repente. Estaba desordenada. ¿Ustedes me dijeron? Aren't we? Aren't we? Ajá. ¿Por qué dice? Porque si la sentence is in positive, the question tag is negative. Entonces usamos el auxiliar are más el subject pronoun, que sería we. Ahora, vamos a ver si esta me lo pasa. No, miren, no me la quiere pasar. I am not the person with the tickets. Number four. Is negative. ¿Cómo sería? ¿Cómo se respondería esta tag? ¿Cómo se formaría esta tag question? Creo que la lograron ver por ahí. Am I. Oh. I am. Am I. Am I. Am I. O sea, ajá, estamos usando el I am. Aquí está contractado, ¿verdad? Sería la oración sin esto contractado, sería I am not. Entonces usamos el auxiliary verb, que en este caso sería am, más el subject pronoun, que es I. Am I? O sea, ustedes tienen que decirlo también. En la forma en como lo pronuncian, se tendría que escuchar esa forma de pregunta. Am I? Am I? No digan am I. Es am I. Repitan. Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I see? Am I? I am not am the person with the tickets. Am I? O sea, de la forma rapidita. Ahora vamos con la number five. Julie isn't an accountant. Is she? Negative. Negative. Is she? Yes. Very good. Number six. She studies. En este caso, no tiene un verbo auxiliar. ¿Cuál usaríamos de acuerdo a lo que les estuve explicando? Doesn't she. Doesn't. Negative. Hasta ahorita doesn't mentírala. Doesn't she. Yes. Porque está usando el present simple, ¿verdad? Cuando usamos el present simple, usamos, dice, do, does, or did. Que es en past simple. Entonces, de esa forma están se forman las question tags. Vamos a ver, como ya entendieron esa parte, vamos a continuar entonces acá donde nos habíamos quedado. Ok, dice lo que le venía diciendo, ¿verdad? Aquí lo hace resumido. Dice, a question tag is a small question at the end of a statement. Acuérdense, una question tag es una pequeña, a small question, una pequeña pregunta, mini question, como les decía, ¿verdad? At the end of a statement, al final de una oración, al final, solamente se usa al final. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. Se usan para preguntar, para ver si se está de acuerdo o para confirmar algo, ¿verdad? A positive, una oración positiva tiene que ser una question tag negative. Y aquí se los muestro. Y se sabe, miren, se usa primero en la question tag el auxiliary verb y luego el subject pronoun. Comes after the auxiliary verb or a form of the verb to be. En este caso, you are student, coma, la coma siempre tiene que ir, aren't you? Y para la negative statement, dice, se usa una positive question tag. Lo mismo se hace. Is she, como está en negative, tiene que
hacerse la question tag positive. Ahora, vamos a ver un poco del intonation and meaning. The intonation, dice, of a question tag shows the exact meaning of it. If the intonation of the question tag goes up, sí, dice que la intonación de la question tag va hacia arriba, significa, it means you are not sure, significa que no estás seguro, and you want to know the answer, y quieres saber la pregunta. Si la intonación de la question tag va hacia arriba, dice, the question tag goes up, does he, it means you are not sure, significa que no están seguros y que quieren saber la respuesta. Por ejemplo, John doesn't speak Spanish. Does he? Estaba leyendo en negativo. Ahora, dice, si la intonación de la question tag goes down, o sea, va hacia abajo, it means you are checking, confirming information or making conversation. Si la intonación de la question tag va hacia abajo, dice, significa que estás chequeando o confirmando la información o haciendo una conversación. Por ejemplo, John doesn't speak Spanish. Doesn't he? Does he, perdón. Does he? Ahora, tenemos las positive tags y las negative question tags. Como les venía diciendo, usamos, dice, para las positive, la oración tiene que ser negative. Y se forma de esta manera. El subject, pronoun, más el auxiliary verb, ya sea aren't, isn't, wasn't, weren't, que acá está en present simple, past. Este también es present simple, past simple. Y como podemos observar acá abajo, como ya vimos ejemplos de didn't, don't, was, isn't, aren't, también podemos observar que usamos otro tipo de auxiliares. Por ejemplo, tenemos haven't, tenemos hadn't, tenemos won't, tenemos can't. O sea, también podemos usar los modal verbs. En este caso usamos can't, usamos couldn't, mustn't, shouldn't, and wouldn't. También los podemos usar. ¿Y cómo quedaría la question tag al final? Si la pide acá, si la oración está, perdón, en negative, la question tag tiene que ser positive. Por ejemplo, you haven't been here all week, have you? Entonces, ¿cuál es la question tag? Se pone have en su forma positiva, ¿verdad? Porque ya el statement está en negativo y usamos el subject pronoun, que entonces es you. Ahora, con hadn't done, dice, you hadn't done it before then, had you. Had you. Tenemos, you won't fail the exam, will you? You can drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? We mustn't say anything, must we? You shouldn't be so busy, should you? You wouldn't stop me, would you? Entonces dice, statements using barely, hardly, neither. Esto no. Vamos a ver a la siguiente. En las negative. Este es el caso de las negative question tags. En el caso, como les decía, ¿verdad? Estos están present simple, past simple. Y usamos también, como les decía, otro tipo de auxiliary verbs, que en este caso es have, had, will, can, could, que ya son los modal verbs. Y podemos observar la positive y la question tag que está en negative. Usamos, you have studied all week, haven't you? You had arrived before he left, hadn't you? You will pass the exam, won't you? You can speak two languages, can you? You could do it for me, couldn't you? We must be patient, mustn't we? Entonces, podemos notar la diferencia cuando se habla. Acá va hacia arriba en la positive y acá va hacia abajo. La intonation, ¿verdad?
haven't you? O sea, que no se está seguro. En las negative no se está seguro. Y dice, vamos a ver dónde me quedé. We must be patient, mustn't we? Debemos de ser pacientes. Dice, you should go now, shouldn't you? You would like a new job, wouldn't you? Y vamos a ver. Dice, negative auxiliaries and verbs in tags are usually in the contract form. Como les decía, cuando usamos las negative question tags, las negative question tags, o sea, estas que están acá al lado derecho, siempre tienen que ir contractadas. Cuando la statement es positive, la negative tag tiene que ir contractada. Aren't you? Isn't he? Wasn't he? Weren't they? Don't you? Doesn't he? Didn't you? De esta forma las hacemos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí les decía, los modal auxiliaries, o sea, también podemos usar los modal verbs para las question tags. Como por ejemplo, les mostraba en el ejemplo anterior, can, must, y might. Might no aparecía, pero aparecía could, should, and would. Y este, used with the main verb followed by a pronoun, este, seguido, usado con el verbo principal, seguido por el pronombre que corresponde al sujeto del main verb. Esto lo van a ver a continuación, above. There is normally an affirmative negative contrast between the main verb and the tag. Y podemos ver estos ejemplos. Podemos ver acá. The queen's over 19, isn't she? Y podemos ver que está en presente simple la oración. Is in present simple. Porque vemos acá, the queen is over, dice. Por lo tanto, sería la question tag, isn't she? Negative. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer las demás? Number two. Me, teacher. Those new shoes weren't very expensive, were they? Were they? Yes. Mm-hmm. Thank you. Otro. You remember all the instructions, haven't you? Okay, muy bien. En este caso, ¿cuál sería el auxiliar ahí? You have, permítanme, no. You have remembered all the instructions, haven't you? Esta es la forma contractada de have, ¿verdad? Sería you've remembered, oh, you have remembered. Number four. ¿Quién lee la number four? Okay. The kids had anything to eat, had they? Muy bien. Number five. ¿Quién me decía? You remember to turn off the gas, didn't you? Mm-hmm. Number six. The secretary didn't like the new boss, did she? Vaya, déjenme hablar. ¿A quién quiere hablarme aquí? Que ya rato está y no la dejan. Creo que eres Irena. Irena. Irena, vamos a ver. Vamos con la seven, Irena. Ok. He can sing quite well, can he? Uh-huh. ¿Otra vez la ocho? You can't come to the concert tonight, can you? Ok, muy bien. Bueno, como pueden observar acá, no están... en rojo, las question tags y el auxiliary verb. En este caso, en la número 6, ¿cuál sería el auxiliary verb ahí? No posee, ¿verdad? No. Entonces está con didn't. Uh-huh. Usamos didn't, negativo, entonces la question tag tiene que ser positive. Did she? Past simple. La número 7 está con un modal verb. En ese caso, impossible. He can está en positive. Entonces usamos the same modal verb, very negative, and the subject pronoun he. Can he.
You can't come. Ahora usamos el mismo modal, pero en negative. Y la question tag tiene que ser en positive. Ahora, the students really have to work hard, don't they? Y podemos observar este asterisquito aquí. Dice, en el ejemplo número 12, tags following the modal auxiliary have to. Las question tags que son que siguen tags following por el modal verb, ¿a dónde está? Have to. El have to, el modal verb, este have to es un modal verb. As opposed to the past auxiliary have, our forms of the auxiliary do not have, son formas del auxiliar do o not have, even if the main verb is in affirmative. Incluso si el verbo principal está en afirmativo, entonces the students really have to, aunque no concuerde, dice, acá si usamos el modal verb have to, tendríamos que usar el, como es, son formas del auxiliar do y not have, usaríamos el correcto que sería don't, they, porque aquí está hablando sobre los students, they. Vamos a ver la siguiente. Esta era la práctica que les había mostrado. Ahora, permítanme. Más ejemplos. Hoy vamos a compartir. Ok, vamos a ver acá. Dice, the queens, permítanme. Ahora sí, example. Ahora hay más ejemplos. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar de los que no han participado? Me. Ok, Rafael. The queen lives in Buckingham Palace, doesn't she? Yes. ¿Alguien más? Ya tenés la presentación hecha, Daniela. ¿Alguien más? Lo que tiene que hacer es unir el teacher. Hola. Those new shoes look very expensive. Se puede mejorar. Don't they? Yes. ¿Alguien me estaba preguntando algo, no? Me pareció escuchar algo. Eso es cierto. Tiene que entender, hombre. Ah, no es conmigo, perdón. Apaguen los micrófonos, por favor. Pero que sé que era conmigo. Me está regañando, sentía yo. Dije, apaguen los micrófonos, por you favor. You sure understood. Ajá. Ok, number three. Let's continue. Number three, ¿quién quiere participar? Ok, Irena, otra vez. Do you remember all the instructions? Didn't you? Mm-hmm. You went to school in London, didn't you? Ahora, la número 5, ¿quién me puede decir? Bueno, léanla. La number 5. This one looks rather interesting, doesn't it? Aquí le faltó el question. Question mark. El signo. El signo de interrogación. Ok. Mm-hmm. La última. People who eat too much get fat, don't they? Dice esa palabra de rather, ¿qué significa? This one looks rather interesting. Algo interesante. This one looks rather interesting, doesn't it? Ahora, ejemplo número 6. The tag reflects the main verb, el verbo principal, it, of the sentence, of course, get, not eat. Who eat too much? Entonces, get fat. Ah, no, sería get fat. People who eat. Las personas que comen mucho, sí. Sería get. Se ponen más gorditas, ¿verdad? Se ponen más gorditas. Entonces, the main verb of the sentence, of course, get, not eat. Sería get fat, not eat. People who eat. Las personas que comen demasiado, engordan, ¿verdad? Don't they? Ahora, como les venía diciendo, ¿verdad? La pronunciación, cuando la question tag, if we don't know the answer, cuando no sabemos la respuesta,
It is a real question and we use a rising intonation with the tag. You don't know where the bus is. Ya se los había mostrado. Do you? Rising. If we know the answer and are just confirming the information, a falling intonation is used with the flow, with the talk. Si ya sabemos que la oración, if we know that the answer and are just confirming the information, y solo estamos confirmando la información, entonces la intonation tiene que ser falling, o sea, decayente. Por ejemplo, that film was fantastic, wasn't it? Ahora, como les decía, ¿cómo se forman, verdad? Se puede formar con los verbos auxiliares be, have, can, may, must, should. Y hay otros también verbos auxiliares que se pueden usar. Podemos ver en el present simple, past simple, perdón, positive, past simple, negative. Entonces vamos a ver, vamos a poner lo último ya para que se vayan a los breakout rooms y vamos a hacer esto. Permítanme. Ahora sí. Ok, lo voy a compartir acá y les voy a explicar la actividad. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, van a encontrar el error en las siguientes oraciones. Como ya está hecha la número uno y la número dos, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí ya se encontró el error en la oración y en la question tag. Solo, o sea, van a encontrar el error en la question tag. Por ejemplo, similar la número uno dice, ¿se puede ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Yes. Ok. They live in San Francisco, aren't they? ¿Por qué dice que está equivocado aquí, aren't they? Porque aquí está usando, no está usando ningún verbo auxiliar. Entonces, por lo tanto, tenemos que usar do, does, or did. Ajá. Pero en este caso, como está en positive, tendría que ir en negative el don't. Don't they? La número dos dice, he didn't buy the chairs, doesn't they? ¿Cuál es el error aquí? Dice, doesn't y they, porque no está hablando de ellos. Miren el subject pronoun, es he, ajá, y el auxiliary verb es didn't. Did. No, perdón, no hay. Didn't. He didn't buy the chairs. Él no compró las sillas, dice. Entonces, podría ser, como está en negative, tendría que ser el question tag en positive. Ahora, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Lo mismo van a hacer con la de la 3 a las al 10, ya las están diciendo, pero los voy a mandar a la sección de grupos porque hay, ¿cuántos hay ahorita? Entonces vamos aquí a hagámoslo, teacher. Así bueno, aprendemos pues, todo, nos sale más fácil y mejor. Vaya, pues entonces lo hacemos aquí. Pero me tienen que decir ustedes, ¿qué opinan de la número 3? Nosotros le decimos todo, teacher. Negative 4, aren't we? ¿Cómo quedaría la number 3? We are late. Aren't we? In negative. En negativo, vamos a ver. Permítanme. Ay, que siempre se me traba. Are we, dice. But why? Tendría que ser negativo, ¿verdad? Yes. Sí. Aren't we? Porque aquí, ajá. We are late. Sí, ahí está mala la computadora. Error de dedo mío y me disculpan. A veces cuando estoy haciendo las actividades. Ya ve que mejor que hagamos aquí, que no vayamos a los grupos pequeños. Menos, no, pero igual me iban a decir ustedes, mire que usted se equivocó aquí, teacher, me tenían que decir. Ah, pero aquí estamos más en confianza. Por eso, bueno, entonces, las disculpas del caso, fue error de dedo cuando escribí. Thank you very much. Vamos a la number 4. He can swim. You're welcome. Can he? Yes, entonces el error solo sería en does. Mm-hmm. Okay, number 5. He was a student. Wasn't she? Yes. Yes. Number 6. Está malo ahí porque dice wasn't he.
Yes, was. Ah, yes. Miren, ve, no le digo error de dedo. Ay, disculpen ahí, la verdad. Bueno, ahí es, ahí sería was. Ojalá si fuera la plataforma con nosotros, teacher, que nos disculpara todos los errores. De veras que no me fijé. Bueno, vamos con la número 6. Lo bueno es que ustedes me corrigen y están atentos en los errores. Muy bien. Yo sé que ya lo hice a propósito, pero no. Está bien. Pero bueno, ya ven que los, ya saben ustedes cuáles son. Para sacar calladas, muy bueno. Vamos a la número 6. Deberías de trabajar en un palenque, Juan. Thomas saw a movie, wasn't he? ¿Cuál sería el error ahí? Didn't he? Yes. Vamos a ver, ¿qué piensan los demás? ¿Qué dice el público? ¿Didn't he? O... Didn't he. Did he. Didn't, hay otro error. Hay otro error. ¿Qué será, verdad? Yes, ¿será que se los estoy poniendo así a propósito o es que de verdad me equivoqué? Pero bueno, lo bueno es que ustedes me están diciendo, no, es que no es así porque usted dijo y así estaba explicado en la diapositiva y así decía la información. Lo bueno es que ustedes se ponen ahí a decirme, a cuestionarme. Vamos a la number 7. He couldn't answer the question. Did he? Could he, yes, because it's negative and the tag would be in positive. Number 8. Mr. Smith was late. Wasn't she? Wasn't he? Estaba refiriéndose al Mr. Man. Smith, o sea, man. Es he. Yes. Wasn't, miren, qué barbaridad. Otro error. Wasn't she? Pero en este caso es a man, un nombre. Porque si no sería MRS, sería de mujer. Si fuera she, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a la number 9. They had dinner. Were they? ¿Cómo sería con had? ¿Se acuerdan de had? Hadn't they? Está mal ahí. En este caso también lo podemos usar con didn't they, porque está en present. Didn't they. En past. Perdón. Number 10. Your sister bought a new house. Didn't it? No tiene un auxiliary verb. Por lo tanto, tendría que usar yo. Didn't she? Solo cambiaría el subject, ¿verdad? Uh-huh. Didn't she? Porque el verbo está en past. Uh-huh. Bought a new house. Okay, guys. That is good. Vamos a hacer la última práctica entonces para ya finalizar y que quede claro. Sería esta. Siempre. Permítanme. Compartir pantalla. Y ahora sí. Bueno. Vamos acá. Y ya sería esta. La última. Ahora vamos a ver. Dice. Match the tag question on the right with the sentence on the left. Vamos a acá dice. ¿Verdad? A hacer coincidir la oración con su tag question. En la primera, you can answer all the questions. Can you? Vamos a ver. Number one, with? With letter E. Ahora, number two, you will help me to do the assignment. ¿Cuál sería la question tag? Si está con el auxiliary verb, will help me to do. You will help me. Tú me ayudarás a hacer la tarea. Letter C. Mm-hmm. Como lo había dicho. ¿Quién me lo había dicho primero? Yo, pero it's incorrect. Miren otra vez, qué barbaridad. Es a propósito eso, ya ven que se fijan ustedes. Ustedes son bien quijillosos ahí con eso. Muy bien. Ahora, number three, he believes you. He believes you. Did he? No. Let me Está see. En presente simple. Didn't he? Should he? A. Letter F. Letter F? A. Yes. No, A.
Hey, hey. ¿Alguien más? Hey. Porque si está en positivo, ajá. Entonces, como no lleva, ajá, no tiene el auxiliary verb, entonces tenemos que usar el doesn't, porque está hablando de tercera persona del singular. Usamos does. Aquí viene la suya, teacher. Si hubiese dicho, perdón, si hubiese dicho you, hubiésemos usado, ¿verdad? Uh-huh. O el don't. Ahora vamos a ver number four. The teacher should explain the lesson. Should. Letter F. Letter F. J. Ah, no. Positive. Y el question time tiene que ser. Yes, tiene que ser. No, pero. Sería. Sí, tiene razón. Sí, porque está hablando positive y el subject pronoun es the teacher, se refiere a he, ¿verdad? Ok, muy bien. Number five. The boy didn't know the lesson. Did he? Did he? Porque ya tenemos didn't. Ahora, number six. Bob frightened you. Asustado. También asustado. Scared. Didn't he? Yes, como está en. No tiene un auxiliary verb. Usamos está en pasado. Frightened. Uh-huh. Past simple. Yeah. Usamos didn't he. Ahora, number seven, you can speak English very well. Es a modal verb. Obviamente, can yes. Can you? Obviously. Of course. Can you? Yes. Ahora, number eight. Of course, you can speak English. Number eight. Dice, you couldn't arrange that. Uh-huh. Would you? You couldn't. And you? Couldn't. Could you? Letter G. Sí, pero ¿en qué se equivocó ahí? En el pronombre. G is not. Sí, tendría que ser. You. Could you? You. Could you, could ajá, you. Con el subject uh-huh. pronoun you. Ahora, could number you. Nine. You won't tell him. Will you? Will you? B. Yeah. B. And the last one, he shouldn't do it. Should he? Muy bien, guys. Lo hicieron excellent. ¿Ya ven que lo entendieron? Yo les dije que iba a estar facilito este tema. Vamos a ver, what time is it? Ya son las 9, miren. Teacher, okay. ¿Nos va a ayudar con la plataforma? Yes. Ahorita. No, mañana vamos a sacar las cosas. Sí, bueno, porque ahorita sí. Ya se va a acostar. Ahorita ya terminamos la clase. Ahorita, esta ya se la di, ¿verdad? Bueno, esto era para estar redundando más, pero como ya lograron entender, lo que quería era terminar las prácticas para que entendieran cómo estaba, si estaban ya entendiendo, valga la redundancia, si captaron. ¿En qué consisten las tag questions? Entonces, mañana es martes 14. Vamos a ver, si ustedes tienen más preguntas sobre algún tema en específico que no entiendan en alguna parte de la plataforma de los exámenes, por favor me dicen, ¿verdad? Para yo ahí darles un feedback. Y el jueves, vamos a estar leyendo las instrucciones para los que no han hecho el examen final. Vamos a estar leyendo las instrucciones cuidadosamente para ver qué es lo que pide, por si no han entendido ustedes muy bien a qué se refieren. ¿Ok? No sé si tienen más preguntas. No, teacher. Entonces, recuerden, el miércoles no hay clases. Regresamos, bueno, nos vemos mañana. Y de ahí nos volvemos a ver hasta el jueves 16 y el 20. Okay, teacher. Okay, entonces have a good night, guys. Take care.
Have a good night. Good night, everybody. Goodbye. Thank you. Goodbye, goodbye, everybody. Goodbye.